Leonard Thompson. 13 years old. Diabetes mellitus. 65 pounds. Starve the child to let them live. The treatment's as cruel as the disease. It's a death sentence. Dr. Banting. This could be it. He's the first to receive this trial. But will it save him? It's not pure enough. So we try again. And again. And again. Before the discovery of insulin, diabetes was a death sentence. Banting, Best, Collip, and McLeod's breakthrough has saved millions of lives. Leonard Thompson's was the first. La diabetes es una condición en la que el cuerpo no puede regular los niveles de azúcar en la sangre, lo que afecta gravemente muchos órganos vitales. Si no se trata adecuadamente, puede llevar a complicaciones como insuficiencia renal, problemas cardíacos y amputación. Antes del descubrimiento de la insulina en 1921 por los científicos Frederick Banting y Charles Best, quienes la padecían, tenían muy pocas esperanzas de sobrevivir. Hoy en día, muchos dan por sentado estos avances e incluso vemos teorías conspirativas que buscan desacreditar la ciencia. En lugar de caer en teorías que cuestionan los avances médicos, debemos agradecer el trabajo incansable de los científicos que buscan soluciones para enfermedades como la diabetes. La insulina ha salvado millones de vidas y cada nuevo avance es un logro. Sigamos apoyando a los científicos que buscan mejorar la calidad de vida. Si te gustó este video, compártelo y coméntalo. Es tu mejor forma de apoyarme. Y recuerda, la verdad en medicina se demuestra con evidencia.